Uno se goza andando con ustedes, uno aprende muchísimo más, que saben la historia de quién vivía, quién hizo, quién no hizo, y eso es una riqueza impresionante. Pero ¿qué tenemos hoy? La idea era poder hacer un reconocimiento como parte del cierre de un proceso que llevamos desde el año pasado, del reconocimiento territorial del tema ambiental. Hicimos un censo, miramos cuántas estaciones de servicio hay, cuántas lavanderías, cuántas floristerías, cuántas peluquerías, y eso se nos quedó un cuadrito bien bonito. Eso lo presentamos el año pasado en la Unipanamericana. ¡Ay, qué bonito, qué maravilloso! ¡Re chévere poder integrarnos y que eso nos sirva para algo! Lo que vamos a hacer es la parte ambiental. Sí, ahí queda uno, hay tres parques, pero el reconocimiento por toda la comunidad no lo hemos hecho. Entonces llevamos planeándolo desde diciembre, pero en diciembre ya nos cogió el modo tutaina, ya todo el mundo estaba en sus cuentos, en enero todo el mundo estaba buscando pagar las matrículas y demás, pero logramos hacerlo. ¿Cuál es la idea? Pues poder hacer una caminata, un recorrido. Ya les cuento quiénes estamos, pero obviamente reconocer el trabajo de la Junta, reconocer el acompañamiento de policía, sacar en el tiempo para estar con nosotros, policía ambiental también, que es importante. Ahí estamos. ¿A quién trajimos? Trajimos un biólogo, licenciado, que cuando hablamos con él queda también más cómodo. Hicimos el recorrido previo, cuando empezamos a caminar, este árbol es tal cosa, esta planta es tal otra, y ahorita lo vamos a escuchar, ya le doy la palabra a Gustavo para que nos pueda guiar, pero era poder dar el inicio de la abrebocas. ¿Y qué queremos? Que podamos reconocer todo ese tesoro, no solo el humano, sino el ambiental. Cuando uno empieza a conocer que este árbol lleva tanto tiempo, que esta planta nos da no solamente sombra, sino permite que haya una diversidad fluyendo, creciendo, desarrollando. Cuando vemos los musgos, los líquenes creciendo a los lados de los árboles, y uno ignorante dice, ah, ya está dañando la planta de ese árbol. No, todo lo contrario, demuestra que el ambiente está en unas condiciones mejores que otros sitios de Bogotá. Uno dice, ah, cambia la percepción. Entonces, teniendo esa visión, pues poder conocerla, poder vivirla, poder ir a transmitirla. Qué rico que nos acompañe la gestora ambiental de la alcaldía. El enlace, después le caen encima, después hacemos el enlace, precisamente para poder recuperar todo ese tesoro, para poder cuidarlo. En estos días que estábamos con una que otra bolsita por ahí atravesada, es cuando uno empieza a entender la importancia del, por ejemplo, separar la basura. Sí, qué montón de basura. ¿No? ¿De dónde salió? Pues de las casas de cada uno. Y si nosotros no hacemos una separación en la fuente apropiada, si metemos todo en la misma bolsa, lo que se podía reciclar se va para el relleno. Y eso se hubiera podido separar el papel a un lado, y eso se usa. Se hubiera podido separar el plástico para la otra y se recicla. Y todo lo orgánico, que es lo que generalmente uno dice que es lo que apesta, pues resulta que con eso se puede hacer compost. Eso. Ajá. Ahí podemos sacar compost, y con el compost podemos abonar precisamente todas las plantas, que muchos de ustedes son pinches furibundos de sembrar maticas, que incluso hay problemas porque necesitamos hacerlo ordenado, ya después nos van a contar cómo se hace. Pero tenemos en esas basuras, en vez de desecharlas, también un potencial muy grande de desarrollo y de seguir cuidando el medio ambiente. Entonces decimos, ¡ay, qué rico cuidar el ambiente! Pero, ¿qué tal si talamos ese árbol? Es que me da sombra. Como que nos falta congruencia. Entonces, la idea es, en ese recorrido, enterarnos de qué pasa, enterarnos qué es, pero el por qué y el cómo. Y qué mejor que tener entonces pues una persona que estudió, que vive por eso, que después les doy el link de su blog para que se puedan deleitar mirando y conociendo muchas cosas. Y nada, me callo porque la idea no es hablar hoy. Rubilita, no sé si quieres hacer la función.